Muy buenas. Pues bueno, estamos en el segundo día de las LES. Ayer no grabé nada, pero tampoco nos dio tiempo de hacer mucha cosa. Porque, bueno, solo hicimos mucha cola. Luego probamos un juego, el Three Wishes, que me sorprendió para bien. Lo probamos con su autor. Fue bastante divertido, la verdad, la partida. Y nada, entramos en el mercadillo que nos tragamos como una hora y media, una hora y tres cuartos de cola para entrar, pero salimos con las manos llenas y con buena cosa. Que seguramente ya habréis visto alguna cosa por Instagram, pero bueno. Y nada, veremos qué tal el segundo día. Y también nos encontraremos con bastante gente. Ayer nos encontramos con Miguel de Jugar o No Jugar. Y hoy seguramente también estará cubrir juegos y bueno, entre otros. Así que veremos. Ya estamos dentro de las LES. No sé si se me oirá bien con el micro o no, porque hay mucha gente. Pero bueno, os enseño un poco porque ahora mismo hay aforo completo. Tenemos aforo completo. Ahora no dejan entrar a más gente porque creo que solo dejan entrar a 800 personas. Pero bueno, ya podéis ver que esto está a reventar. Vamos a dar un paseíto para que veáis un poco lo que hay. Y tenemos un poco de cestas de sorteos. Aquí tenemos a Jubir. Mipel solitario. Hola, chicos. Tiendas y más tiendas. Por aquí tenemos a Zacatrus. Que justamente ayer estábamos por aquí probando el Three Wishes con el autor, que es el juego que os comentaba antes. Tenemos a Piru, de la mazmorra de Pacheco. Todas las mesas están a reventar. Aquí tenemos las dos de la Tribus del Viento, que también hay cola de espera para probarlo, como no. Y nada, os dejo porque voy a probar algún jueguecito más. Y a ver qué probamos. De momento he probado el Tribus del Viento, que me ha gustado muchísimo. No hemos acabado la partida porque tenemos que solo construir dos árboles o algo así para ir más rápido. Pero bueno, solo con eso me ha gustado bastante. O sea, yo creo que va a entrar en mi ludoteca dentro de poquito. Y luego hemos probado otro que era de un juego de beber, que claro, aquí no sirven alcohol y como que no. Pero tampoco nos vamos a emborrachar aquí dentro. Y a ver qué probamos más. A ver qué juegos probamos más por aquí ahora. Pues ya estamos en el último día de las LES. Ayer fue un día bastante guay porque pudimos conocer a gente de otros canales, entre ellos, por ejemplo, Jubir Juegos, Mipel Solitario. También conocimos a la gente de la tienda de las moscas, que son súper majos también. Y aparte también ponernos caras presencialmente, que solo nos conocíamos de las redes, así que siempre está bien. Además, también pudimos echar alguna partidita juntos,
como la que os comenté de que se tenía que beber alcohol. Pero, por ejemplo, también echamos unos océanos de papel, que no lo había probado, y la verdad es que está bastante bien. Ayer también me quedé bastante con las ganas de probar algunos juegos que vi por ahí. Por ejemplo, el bucle, el libro de hechizos, el Turing Machine, que justo cuando lo iba a probar lo cambiaron por otro. Así que mi objetivo de hoy es probar todos estos juegos que tengo pendientes antes de volver para Barcelona, que tengo el vuelo hoy por la noche. Así que veremos si hay suerte y lo puedo probar todo. Ya he vuelto de las LES, en este caso ya ha pasado una semana más, pero no, hasta ahora no he podido grabar este final de vídeo, que será contar lo que para mí ha sido las LES y finalmente enseñaros el pequeño botín que me he llevado del mercadillo, en este caso. Como veréis, también me he puesto en este fondo para poder enseñaros los pósters que os comenté que tenía de Regreso al Futuro. Y nada, os voy a contar lo que para mí ha sido mi primera feria de juegos de mesa. Este año, por lo que he oído, comparado con otros, el tema del aforo ha sido muy complicado. Como habréis visto en este vídeo, os comenté durante la feria que el aforo era de 800 personas y si quedó bastante gente fuera, depende del día, que hasta que no saliera alguien no podía entrar otra persona. Por suerte no ha sido mi caso, que siempre iba bastante temprano, entonces podía entrar. Y luego en el mediodía, pues lo que teníamos que hacer era ir a comer temprano para no comernos cola después. Pero en fin, vamos al grano. Para mí la feria, o sea, me ha encantado, había muchísimos juegos nuevos que probar. También lo mejor de todo para mí ha sido conocer a toda la gente que nos conocíamos de redes, de YouTube, de Instagram o lo que sea, y podernos poner cara, que bueno, al final solo nos conocíamos virtualmente. Además, también nos hemos podido echar algunas partidas juntos, sobre todo creo que fue el domingo, que estuve casi todo el día con jugar o no jugar, y no sé cuántas partidas le echamos a muchos juegos, pero acabamos con la cabeza que nos dolía y todo. Otra parte buena fue ver a gente más conocida del sector, como por ejemplo Massivi de Zacatrus, Piru de la mazmorra del Bacheco, entre otros. Pero sobre todo estos dos puntos que os he comentado. El social, de conocer a gente nueva, y también conocer en persona a la gente que solo conocías de forma virtual. Y el probar muchísimos juegos, pero muchísimos. Y bueno, os voy a enseñar el botín que me he llevado. He cogido tres juegos del mercadillo. Mi idea era no comprar prácticamente nada, porque como sabéis, en nada me voy a Essen. De hecho, me voy este miércoles que viene, que hoy es domingo. Así que os enseñaré el primero de todos, que es este Canvas. Le tenía echado el ojo hace bastante tiempo, sobre todo porque me encanta visualmente. Y nada, lo vi por allí, estaba bastante bien de precio. Y además creo que esta es la versión Kickstarter que salió. O sea que súper contento. Le echamos ya una partidita con insertos y troqueles en el apartamento, luego al volver a casa. Y no está nada mal. Es bastante ligero y fácil de jugar. Así que, bueno, muy contento con esta compra. El siguiente de todos fue el culpable de que empezara a comprar cosas. Y es uno que también le tenía muchas ganas de hace bastante tiempo. Y dije, si está, lo voy a comprar. Y evidentemente estaba, y solo había uno que me lo llevé. Y es Cubitos. Este juego lo pude probar este año por primera vez y bueno, ya le tenía echado el ojo, como os he comentado, pero me encantó, no me decepcionó. Así que lo iba a comprar de todas formas. Cuando lo vi por ahí y estaba bastante bien de precio, no me pude resistir. De momento no he podido estrenar esta copia. Bueno, a ver, es de segunda mano, ya está estrenada, ¿no? Pero no lo he podido estrenar yo. Pero muchísimas ganas de empezar a echarle vicio a este juego. Y el último de todos es Las aventuras de Robin Hood.
Este es un juego de tipo campaña que todo el mundo lo pone por las nubes y a mí la verdad es que me llamaba muchísimo la atención. Además, creo que es un momento perfecto para haberlo comprado porque he visto que han anunciado la expansión, así que cuando lo termine podré comprar la expansión y echarle todavía más partidas. Y bueno, esto ha sido todo lo que os tengo que contar sobre las LES. Ya os he enseñado el botín y un poco todo en general. Espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente de lo que estáis acostumbrados, de pasar de grabarlo en un sitio estático a grabarlo de esta forma con la mano, etcétera. No sé cómo quedará el vídeo, pero espero que os guste. Así que nada, esto ha sido todo. Así que espero que todo os vaya perfecto. Adiós.